los miércoles por Canal 2 Aire para la región. Y tenemos fotitos, como siempre, gracias que ustedes. Ahora, yo digo una cosa, ¿podré pedir algún milagro o algo para que los perros no se pierdan más? Mirá, a mí nunca se me perdió. Cruzo las manos, cruzo los pies. Si vos le pones collar, chapita, con el nombre y el teléfono, enseguida la gente te va a decir, uy, mira, tiene chapita, fíjate. Llamás por teléfono al dueño y enseguida vuelve a su lugar. Porque todos los días estamos pidiendo esto. ¿Qué falta a tu perro? ¿Le pusiste el collar? Ay, nunca tuvo. Ay, porque vos fíjate qué rápido si le ponemos. Si no querés gastar con el nombre, directamente le pones el número de teléfono y ya está. Y ya dan con el dueño y su perro deja de dar vuelta, que las proteccionistas a veces la tienen que poner en tránsito y el tránsito es pago y no se pierden más los perros. Estaría bueno, ojalá, pues todos los días lamentablemente tenemos perros que se pierden. Y también tomar las precauciones en la casa. En la casa, fíjate bien, el portón, si vas a llevar un animalito a tu casa, una mascota y la vas a adoptar, trata de tomar las precauciones, que se cierre el portón, que se cierre la puerta. No podés vivir así porque sí. Tu vida también tiene que mejorar, porque perdés un perro, el día de mañana vas a perder tu cabeza, tu bebé, la billetera. Contame, ¿cuántas veces perdiste las cosas? Quiere decir que tenés que rever en tu vida, tenés que ver, hay que tranquilizarse y ordenar las cosas para que no tengas problemas. Hay gente que vive de los problemas. ¿Por qué? Porque está actuando mal en su vida y lo tiene que ver. Bueno, ya me voy para el otro lado, pero póngale collar, póngale collar con chapita. Vamos con las fotos, vamos con las fotos que tenemos ya en pantalla y es de un caniche, este caniche que hace mucho que lo están buscando, por favor. Si tenés datos de este perrito, es caniche blanco, Toto le dicen. Hace de tiempo que la gente de Capitán Bermúdez lo están buscando. Si tenés datos, por favor, tiene 6 años, se extravió en Florida y Santiago. Te dejamos el teléfono o bien el contacto aquí en Canal 2 o en el Facebook Mascotas y Algo Más por Canal 2 Aire para la Región. El celular de la familia de Toto, de este caniche que estás viendo en pantalla, es 341-318-9706. 341-318-9706. Vamos con el segundo. Es un perro maravilloso. Un porte, por eso le dicen Pit, porque tiene algo de Pitbull. Pero tiene un carácter, es buenísimo. Lo que queremos, por favor. Pasó muy mala vida, fue golpeado. Vivía en un basural. Él también era una basura más en esa familia. Así que, por favor, te pedimos adopción para este perro. Está castrado, es buenísimo. Le gusta pasear. Se lleva muy bien con perros y perras, con 5 o 6 perras, lo que vos quieras, es un amor. Y lo llamás y hace caso, pero es buenísimo, ¿eh? Así que si te interesa, te comunicas aquí con nosotros y desde ya muchísimas gracias. Y guardián de noche, ¿eh? No te digo que es perfecto, es perfecto. Y vamos con la tercera, nos dicen la flaca. La flaca está en adopción también, es muy buena. El celular es de Capitán Bermúdez. 153-408-552. 153-408-552. ¿Vamos con las fotos o vamos con un videíto? Tenemos dos videos hoy, ¿eh? Ahí vamos con Manchita. Claro, tiene todas manchitas. Se jugaron las chicas. Le pusieron Manchi. Este es Manchi. Es una hembra, tamaño chica. Y está en compañía con la próxima que se llama Alfa, que es un macho. Sería bárbaro que se adoptaran juntos, pero es pedir mucho. Manchi, la estás viendo en pantalla, es una hembra, tamaño chica. La imagen está agrandada. Si te interesa, bueno, tomás contacto y te paso con las proteccionistas, que no quieren que esté. Ahí la estamos viendo, ese es su compañero, ese es Alfa. Alfa que es. Dicen que es mediana, es muy guardián, así que si te interesa pueden ir las dos juntitas o si no se adoptan
por separado, ¿eh? No sé si nos queda Coco, creo que tenemos una más. Ah, tenemos a Lina. Claro, tiene tantos nombres. Lina. Bueno, Lina, esto es, si nunca adoptaste un perro viejito, no sabes lo que te estás perdiendo. Perros que están criados, que ya tienen las buenas costumbres, saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. No te van a hacer travesuras. Va a ser ya una buena compañía. A veces es bueno adoptar un perro adulto. Si no lo adoptaste, estás a tiempo de probar y después me decís, no te vas a arrepentir. Y ella es Lina, de las proteccionistas del Grupo Bajo el Sol de Granadero Baigorria. Lina, aparte de ser una abuelita ya ancianita, está cieguita. Está ciega y allí en el Grupo Bajo el Sol, allí todos juntitos, pobre Lina, choca con los otros perros, no se da cuenta y los perros se enojan con ella. Así que lo ideal sería que salga del refugio. Dale sus últimos años, que la pase bien, que esté con cariño, con gente que la quiera. Te recuerdo que Lina es entonces, está en las proteccionistas del Grupo Bajo el Sol. Así es el Facebook también, para que puedas tomar contacto. Bueno, y tenemos entonces, les decía, tenemos un video bastante extraño. Hoy no vamos a ver perros, no vamos a ver gatos, sino que vamos a ver una serpiente. Vamos a ver una serpiente y una enseñanza positiva que nos deja esta serpiente. Así que, ¿les parece si compartimos este video y después charlamos? Ella dormía con una serpiente. Luego el veterinario le dijo algo impactante. Una mujer de la India, con un gusto muy peculiar de animales de compañía, tuvo una larga serpiente pitón de 4 metros, el cual ella adoraba. Un día, la serpiente dejó de comer. Esta falta de apetito en la serpiente continuó durante unas cuantas semanas. Después de numerosos intentos inútiles para alimentar a la serpiente, la mujer se sintió desesperada y tomó a su mascota y la llevó a un veterinario. El veterinario escuchó a la mujer con cuidado y le preguntó, ¿duerme su serpiente con usted en la noche y se envuelve alrededor de cerca y se extiende a lo largo? La mujer miraba al veterinario con expectativas expectante, esperando buenas noticias. Sí, sí, lo hace todos los días y me hace tan triste porque veo que me está pidiendo algo y no puedo ayudarla a que se sienta mejor. Pero la respuesta del veterinario fue de lo más inesperada. Señora, su serpiente no está enferma. Se está preparando para comérsela a usted. Cada vez que se arrastra, la abraza y se envuelve alrededor de su cuerpo, es comprobando su tamaño, lo grande que su comida va a ser y cómo debe prepararse antes del ataque. Y sí, que deja de comer para hacer un espacio suficiente para digerirla con mayor facilidad. Esta historia viene con una moraleja. Incluso las personas más cercanas a usted, a quien usted le tiene mucho cariño, pueden tener intenciones medias. Abrazos y besos no siempre son honestos. Estamos viendo una enseñanza. Primero, no hay que tener bichas, no hay que tener serpientes, no son mascotas, eso queda bien claro. Y también creía que te la abrazaba, que pasaba ahí el cariño, qué cariño, se la iba a comer. Y también, ¿qué es la moraleja? Como decían, ojo, que hay personas que te abrazan mucho y no te quieren. Así que ojo, mira a tu alrededor que también hay bichas volando, ¿eh? Para tener en cuenta. Pero recuerden, no hay que tener esas mascotas, no son mascotas. Y vamos también a compartir las fotos del domingo pasado aquí en Baigorria, que estuvieron en el NAC, aparte de festejar la primavera. El Grupo Bajo el Sol estuvieron allí en campaña, charlando con la gente sobre esterilización y también adopción. Ahí estamos, la identificación del Grupo Bajo el Sol, los ven, son todos unos delantales violetas y ahí atrás ven el cartel del Grupo Proteccionista. En ese día sí se han adoptado algunos perritos y bueno, pero ojalá el pedido que todos hacen, ojalá que nunca más no haya más perros en la calle, no los dejes tirados. ¿No lo querés tener más en adopción por X? Bueno, lleva su tiempo.
ponete en campaña con gente, con vecinos, hasta encontrarle otro lugar. Recuerda que la mascota no es una bolsa de basura, tiene vida, ¿eh? Tiene vida. Ahí estamos viendo proteccionistas cómo demuestran su amor por los callejeros, los, como nosotros bien decimos, por los sin voz. Yo creía que había traído más fotos. ¿Qué pasó? Bueno, muchas corridas tuve en el día de hoy. Son esas dos fotitos. No tengo más. No importa. Creo que nos quedaban otras más para compartir. No. Bien, entonces. Recordemos entonces collar y chapita para tu perro. Collar y chapita. Y si no lo querés más, no lo dejes tirado. Me mandó un video acá, gente del canal, que después tengo que conversar con ellos, de lo que he visto, un perro aquí en plena Baigorria abandonándolo, y el pobrecito lo bajó del coche y el coche se iba para Rosario. Eso no se hace, no es, eso es terrible. Y si llevabas a tu familia, si llevabas a tu hijo, eso le estás demostrando, esa es la enseñanza que le estás dando a tu familia. No lo dejes tirado, no es una bolsa de basura, tienen vida. Y vamos a compartir el último videito del día de hoy. Bueno, y como siempre, pidiendo un stop a los galgueros. Y en este caso se vuelven a sumar todo el grupo de artistas. Vamos a verlo. Ellos sienten. Ellos aman. Ellos viven. Ellos dan amor incondicional sin pedirte nada a cambio. Son leales. Rápidos. Dicen que están diseñados para correr. Dicen que les divierte y que para eso están. Pero no te dicen que no están diseñados para ser explotados. O para entrenar atados a máquinas. Que los obligan a correr por sus propias vidas. Ni para ser sometidos una y otra vez a la reproducción forzada para ser comercializados. Tampoco te dicen que son drogados para correr más rápido. No te dicen que ellos son castigados hasta con la muerte cuando pierden una carrera. Que ellos son abandonados más que ninguna otra raza en todo el país. Porque ellos sobran cuando ya no ganan. Sobran cuando ya no pueden parir más. Y sobran cuando están o muy viejos o muy heridos para correr. Ellos son galgos. Ellos son galgos. Ellos son galgos. Y cientos de ellos hoy están sufriendo. Miles de ellos mueren por año. Todo por una apuesta, por un negocio. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Y ahora ellos no pueden esperar más. Porque ellos solo te tienen a vos. Hoy podés cambiar su realidad. Sumate a esta campaña. Exijamos a nuestros diputados que aprueben el proyecto de ley para prohibir las carreras de perros en todo el territorio argentino. Exigiles que hagan valer sus derechos y que terminen con esta práctica cruel, sin sentido. Porque sus vidas importan y no pueden defenderse solos. Usa el hashtag Stop Galgueros. Stop Galgueros. Stop Galgueros. Stop Galgueros. Stop Galgueros. Y compartí tu foto, video o tweet. Y terminemos con estas carreras donde el premio no se lo llevan los que corren. Seamos su voz. Seamos su voz. Seamos su voz. Entra a change.org/stopgalgueros. Y firma la petición. Sumate y compartí las ganas de miles de galgos de seguir viviendo. Sumate. 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 Porque ellos solo te tienen a vos. Tenemos que ser su voz. Y cuando te muevan la cola y te miren con estos ojitos, te van a estar diciendo, te van a estar diciendo gracias. Y ahí estamos, diciendo también, nosotros no sumamos. Y Stop Galgueros, hay que sumar y pedir esa petición, que yo creo que también, tanto como se cerraron los zoológicos, en el circo no pueden llevar más animales. Bueno, también seguro que vamos a lograr que los galgueros no se utilicen más, los galgos, para las carreras y otros fines. E inclusive este fin de semana en la provincia de Santa Fe, venían esta gente que utilizan los galgos para carreras en un coche, como siempre es fácil, ellos van muy cómodos adelante y a los galguitos los tiran en el baúl o en la parte de atrás de la camioneta. Estos irresponsables venían borrachos de las carreras de galgo y lamentablemente chocaron. Ellos salieron ilesos y los galgos todos murieron. Creo que fue en la ciudad de Añelo, puede ser, yo no la conozco, pero bueno, es lamentable. Pero tengamos fe que esto va a terminar algún día. Y vamos agradeciendo, como siempre, ustedes que nos están del otra pantalla mirándonos y
también a los comerciantes, en este caso a Clínica Veterinaria del Dr. Gonzalo Costa. El Dr. Gonzalo Costa, que está en Bermúdez, en 9 de julio, esquina Rioja, y su teléfono 478-0500. Y ahora, aparte de esta obra social para tu mascota, que solo lo tiene Gonzalo Costa, vienen nuevos servicios: equipo de radiología digital, acuario, peceras a medida, plantas acuáticas, alimento, filtros, accesorios y mucho, mucho más. Y acordá que está la pelu de Gonzalo Costa. Tu mascota se va con un chequeo general y un accesorio gratis. Visítala, 9 de julio, esquina Rioja, en pleno centro de Capitán Bermúdez, 478-0500. Y como siempre tenemos a Farmacia Rucci. Farmacia Rucci, que ahora dejemos de comprar remedios, ya se va el frío y viene el calor. Y Farmacia Rucci tiene toda la perfumería, todos los desodorantes y todos los bronceadores más lindos y ricos. Con la mujer, viste que tiene que ser rico, un perfume muy rico. Farmacia Rucci, date una vuelta. Envíos a domicilio, artículos de ortopedia, teléfono 4911-787 y todas las obras sociales, todas las tarjetas. Qué mejor, mujer. 9 de julio, 177, en plena ciudad de Capitán Bermúdez. Y también nos queremos poner bellas, algo diferente, porque nuestro marido siempre nos ve y dice: estás igual, cambiate. Bueno, voy a cambiar. ¿Y qué voy a hacer? Entonces voy a ir a la peluquería unisex de Mundo Pelos. Dame tu tarjeta de crédito y la voy a gastar allí, con Ana María Melo, la campeona internacional de peinados. Y si estás aburrida, también podés hacer un curso de capacitación y perfeccionamiento en peluquería unisex de Mundo Pelos. Y podés hacerte un corte, tinturas, peinados. También sol pleno, ahora que viene y no querés tomar sol. Bueno, está sol pleno. Todo está en Estrada, en 145. Peluquería unisex Mundo Pelos, en Granadero, Baigorria. Y por turnos, 471-3163 o 153-213-476. Y también, para ponerme bella, y sí, el yoga también adelgaza. Así que podés acercarte a la Casa de la Cultura en Galería Libertador y allí te van a dar los horarios. O si no, anota mi teléfono, 155-859-624. Se está dando en el Club Vecinos Unidos y prontamente otros horarios también en el Club de la Tercera Edad de calle Remedio de Escalada, frente al hospital, ahí de la ciudad de Capitán Bermúdez. Y también tenemos que agradecer, y que está con nosotros todos los miércoles, la Veterinaria Santiago, que está muy contenta. Recién acabo de visitar Veterinaria Santiago, de comprar un remedio para Bermúdez, para mi mascota. Y dicen: ¿cómo miran el programa? Todos vienen y consultan y nos cuentan que dicen: escuchamos, nos gusta. Bueno, gracias. Y ustedes, a pedido también entonces, Veterinaria Santiago, está en Bermúdez, ya abrió en Baigorria, y ahí los estás viendo. Son los que te atienden siempre aquí en Baigorria, en Avenida San Martín 2423, en plena Avenida de Baigorria. Lorena y Adrián Pérez, 471-6801 es el teléfono, y el celular 155-401-223. Clínica general, ecografía, cirugías, alimentos, accesorios, lo que vos quieras para tu mascota, allí lo tenés. Avenida San Martín, 2423, Veterinaria Santiago 2. Y ahí estamos entonces, ahí hemos terminado, y lo que me quedan de fotos, pero lamentablemente siempre tenemos que seleccionar las que nos parece que son más importantes. Y nos estamos yendo, gracias, y quédense. Lo mejor ahora viene. Reporter 2, Ariel Marín y Sol Ventura. Y el director Edgardo Bañera, Romina, Eliana, los gatos, los perros y Omar. Que a lo mejor Omar te canta algo. Chau, chau, hasta el miércoles.